Y Rui era, bueno, era un tipo inteligente, no estaba inválido, estaba peligroso, ¿no? Grabó enorme cantidad de cosas. Entonces, ahí obtuve, por un lado, la autorización de Tato Ariosa y Jogue, de esas caricaturas que ven. Jogue es muy talentoso, obviamente, no voy a discutir eso. Y lo de Puglia, al final fue prácticamente lo único que quedó, eso lo corté yo. Entonces, ahí surgen los problemas habituales, que es que me dijeron, no puedes hacer eso, Como porque, derecho. no, que, ah, porque a mí siempre me dicen que soy atrevido, entonces me dijeron, te van a cagar, no sé qué, y entonces sí, tomé a una muchacha de mucha habilidad diplomática. Ojo, la producción a veces es diplomática, ¿no? Esa muchacha no era buena filmando, pero trabajaba en el canal y demoró 2 meses y consiguió que este hombre, que no es enemigo mío, y tengo el papel, estoy muy orgulloso de tener un papel, es lo único, es el único papel que tenemos de toda la película, donde dice que él acepta todo eso. Claro, tenía importancia porque, no, los candidatos no se les pide por lo siguiente, porque legalmente, pensalo un poco, un candidato está frente al público. Ustedes tienen derecho a filmar todo lo que quieran en actos públicos. Hay que aclarar, yo con los años aprendí bastante del derecho usual, ¿no? Entonces, en lo que hable cualquiera en este momento la calle Pou es libre. Es decir, las leyes dicen que si la persona que habla en público luego lo va a pasar, por ejemplo, a un libro, entonces ahí tiene copyright. Pero todo lo que diga en público es libre y eso fomenta la libertad de prensa, la libertad autoral, etc. Y en este caso era el caso delicado, porque yo lo corté aviesamente, vamos a decir la verdad. Porque elegí la parte en la cual él vende cosas, ¿no? Y vieron la cara de Guardaberry, que está esgunfiado, es una palabra antigua, esgunfiado, pero está, no le gusta, ¿no? No, no le gusta. No le gusta. Entonces eso es simple, es un problema de selección evidente, ¿no? No se necesita semiología ni semiótica ni nada para entender eso. Es decir, usted sabe, es fundamental el conflicto interno. En toda narración y en todo drama es eso. Entonces, ahí se ve un conflicto. Porque eso es largo. No sé si sabían que ese programa es largo. Comer con este hombre, ¿verdad? Entonces, él no lo vio. Ah, no, ahora me acuerdo. Ahí sí hice una pequeña trampa. Le entregué más largo la secuencia. La vio y la probó y después recorté. Es decir, yo soy muy honesto, pero a veces hay que trampear un poquito. Digo, en un sentido honesto, frente al público. Entonces, quedó lo que ustedes vieron, simplemente. No es difícil de interpretar, ¿verdad?